cómo ha salido. No está mal. Tenemos que sacar una fotografía más. Aquí, coge tus esquís y espérame arriba. Monstruo del abismo. Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la gente de Dakota del Sur, cuya cooperación permitió el rodaje de esta película. ¿Qué tal lo hace? Nada mal. Bueno, él siempre es así, ¿sabes? ¿Por qué lo dices? Le gustan las cosas que le salen bien y si no, no lo repite. ¿Y tú? ¿Nunca tienes sed? No a las 10 de la mañana. Bueno, a las 10 de la mañana el señor Martini inventó las aceitunas. Ha sido magnífico. Fantástico. He sentido como si pudiera marcharme de aquí volando sobre la nieve. Qué idea tan estupenda, ¿verdad? ¿Ya estás borracha? Todavía no. Oye, ¿estás listo para la primera copa? Jesse, deberías intentarlo. Es una sensación increíble. ¿Es mejor que beber? ¿Ha tenido suficiente? Sí, Joe. Estoy esperando al señor Smith y al señor Jones. Han ido a pasear. Espero que no se hayan perdido por ahí. El señor Smith y el señor Jones querrán que les dé una clase. Sí, creo que sí. Oh, sí. Deben estar impacientes por esquiar. Pues no lo sé. Hay un puma suelto por esta zona. A tu lado no tenemos por qué tener miedo. Estoy rodeada de hombres fuertes, ¿verdad, cariño? Albergue tranquilidad. Hace justicia a su nombre, Joe. Gracias. Me halaga. Pero es muy difícil llegar hasta aquí. Eso también me halaga. Apuesto a que eres como tu albergue. Hola, Gil. Hola, jefe. ¿Pasándolo bien? Sí, claro, jefe. Jefe, este sitio es genial. Fuimos a ver a los caballos. Y sacamos instantáneas de la gente esquiando y pescando. Ah, sí. Y encontramos la mina. Gil y yo volveremos al albergue. Chicos, ¿por qué no os quedáis aquí con el señor Jackson para que os enseñe a esquiar? No se preocupe por mí, jefe. Pero tendrás que aprender si quieres ir de excursión con nosotros. Venid a vernos esta tarde. Me gustaría ver esas fotografías. Sí, jefe. Vamos, Gil. ¿Qué es lo que intentas? ¿Que ese paleto sospeche algo? ¿He dicho algo malo, cariño? Uno de estos días te cerraré la boca para siempre. Promesas, solo promesas.
Eso es. Lo hacéis bien para ser principiantes. Os hace falta práctica, pero mañana practicaremos más. Oye, Joe, cuando te detienes, ¿cómo haces eso que nos enseñaste? En realidad es fácil. ¿Sí? Lo único que tienes que hacer es distribuir tu peso sobre los esquís y doblar las rodillas. ¿Está bien si recojo los esquís mañana? Me llevaré las botas. Está bien. ¿Ese es tu perro? Sí. Es mío. ¿Me morderá si lo acaricio? No, es muy cariñoso. Dicen que un perro siempre defiende a su amo. A su ama. Lo siento, a su ama. ¿Cómo te llamas? Julieta. ¿Cómo estás? Yo soy Romeo. ¿En serio? No, estaba bromeando. Soy Marty. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Toda mi vida. No, en la estación de esquí. Empecé este año. ¿Nunca habías esquiado antes? Oh, sí, he esquiado antes. Solo he venido a practicar. Lo siento, pero cuando te veo sonrío. Yo hice este suéter. Me encanta el color. ¿Cómo se llama? Color cedro. Me encanta. ¿Me tejerás uno? Tendrás que esperar. Así que, ¿te gusta tejer? Fantástico. Me gusta hacer cosas con las manos. Tomaré clases de pintura algún día. Solo tienes que empezar a pintar. Pero no sé nada al respecto. No tienes que saber nada al respecto. Solo tienes que animarte. Ningún pintor nació pintando. ¿Y si me sale mal? Eso no importa, siempre y cuando te guste lo que hagas. ¿En serio? Me habría gustado saberlo hace 6 años, cuando quise hacer algo y no me atreví. No debería fumar. Es malo para los pulmones. ¿Cuántos años tienes? Adivina. ¿Cuántos crees que tengo? 20. ¿19? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años me echas? 25. 27. ¿No estarás casada? No. ¿Te gustaría cenar conmigo? No te conozco. ¿Tienes novio? No. Tengo que hacerle la cena a mi hermano. Le daré 50 centavos para que vaya al cine. Hola, Julieta. Veo que has conocido al señor Jones. Llámame Marty. Hola, Joe. Este es mi hermano. Creo que tendré que darle un dólar. Mañana llevaré al señor Jones y a sus amigos de excursión hasta el albergue de la montaña. Saldremos muy temprano por la mañana, así que tendremos que ir a casa temprano. Lo siento. No pasa nada. Julieta y Joe, bonitos nombres. Por aquí no tenemos tanta imaginación, ¿sabe? Pero Julieta y Joe son nombres tan originales como pueden ser los Jones o Smith. Atención, se recuerda a los visitantes que las pistas 4 y 5 están abiertas. Estoy lejos de casa, en una habitación, en el campo, en un lugar especial. Estoy lejos de casa. Na, na, na. ¡Camarero, otra copa! ¡Cállate! ¡He dicho otra copa! ¡Que te calles! ¿Qué le parece, jefe? Podríais haberlo hecho mejor. ¿Cómo es la caja fuerte? Una caja de cerillas, una puerta metálica. Muy bien. Bueno, chicos, este es un trabajo a la antigua. Marty, esta noche irás a la mina y colocarás las cargas, ¿entendido? Entendido. Mañana a las 8:30, nuestra chica se ocupará de mantener al vaquero entretenido en la rampa de esquí. A las 9:00, la mina explotará y todo el mundo irá a ver el desastre. Será enorme. Mientras tanto, nosotros iremos a la administración. Nos lo llevaremos todo y regresaremos a la rampa para ver cómo están nuestros amigos allí. Fácil. Hasta tú podrías hacerlo. Y esperamos en la cabaña de Jackson hasta que las cosas se hayan calmado, ¿de acuerdo? Sí. ¿Pase? Hola, Joe. Hola. ¿Os duelen los músculos?
Bueno, un poco, pero estaremos bien. Bien. Necesitaré $20 para gasolina. ¿Marty? Me gustaría que reconsiderara la excursión. Será un viaje de 2 días, si todo sale bien y tenemos suerte. No se preocupe. Si Marty se rompe una pierna, podemos pegarle un tiro. Hola, Joe. ¿Has atrapado ese puma? Todavía no, señorita. Os veré más tarde. ¿No quiere tomar una copa? El señor Jackson tiene que ultimar los detalles para el viaje. Queremos salir entre las 8 y las 8:30. No tienes inconveniente, ¿verdad? Está bien. Hasta mañana. ¿Todavía existen hombres así? No para ti, nena. No para mí, nene, porque estoy contigo, ¿verdad? Tú lo has dicho. Tengo 75 años, pero todavía puedo tocar. Mira a esos paletos disfrutando de su tiempo libre. Lejos del mundanal ruido. ¿Qué clase de libertad es esa? Condenados a un miserable y estúpido futuro. Me gustaría tener un futuro, aunque fuera miserable. ¿Cuál es tu problema? ¿Ya no te gusta lo que tienes conmigo? Hace demasiado tiempo. Pero si nada ha cambiado. Pues quizá yo sí. ¿Cuál es su problema? Ni idea. Un whisky con hielo, 3 de bourbon, un Jack Daniels y 2 gin tonics. Hola, Joe. Hola, Natalie. Creo que quiero bailar un poco. De aquí no te mueves. Hola, vaquero. ¿Qué tal? ¿Y Natalie? Estaba aquí hace un minuto. Ven aquí, montañés. Quiero bailar. Dime, ¿qué es lo que escondes detrás de esa cara tan silenciosa? Me temo que nada interesante, señorita. Bueno, no tienes que decir nada interesante. Podemos hablar de las cosas importantes, como la naturaleza. ¿Te gusta la naturaleza, Joe? Sí, por supuesto. ¿Tienes novia? 2 o 3. Siempre hay espacio para más. ¿Qué hay ahí dentro? Una mina abandonada. Ah, ¿sí? Vamos a echar un vistazo. Ahí dentro no hay nada que ver. Además, está oscuro y me da miedo. Anda un puma suelto. Pues esto nos protegerá de cualquier lindo gatito. ¿Por qué vas armado? Porque Jack me habló de ese puma.
Venga, vamos. ¿Por qué quieres entrar? Nunca he estado en una mina de oro. Quiero ver cómo es. ¿Estabas pasando bien? ¿Eh? ¿Quién es la rubia que os acompaña? Es la secretaria de mi jefe. Ah, supongo. Vaya si le gusta beber. Vaya si te gusta conversar. ¿Basta de qué? De mirarle así. ¿Mirar a quién? Al vaquero. No estoy mirando al vaquero. Recuerdo los días en los que tenía todavía ilusión y creía en el amor. ¿Habéis visto a Natalie? ¿A quién? La chica morena, la camarera. No. Yo antes era morena. Hace mucho tiempo. Debería haber vuelto hace una hora. No puedo ayudarte. Yo tampoco he regresado. Cállate de una vez. ¿Cuál es tu problema? ¿Ha salido mal? Vamos, habla. Te lo he dicho. Te lo he dicho. No me has dicho nada. Sí que te lo he dicho. ¿Has puesto las cargas? ¿Para las 9? ¿Cuál es el problema? Esa cosa mató a esa chica. ¿A qué chica? A Natalie. ¿Has ido a la mina con la camarera? ¿Lo has llevado? ¿Qué le ha pasado? Estúpido idiota. Eso ya lo sé.
Se llevó a la camarera a la mina. Y ahora algo se la ha cargado. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? ¿Se cayó dentro? ¿Qué sé yo? Debe de haber sido ese puma. No era ningún puma. No sé lo que era, pero estaba dentro de la mina donde puse las cargas. Alex, ¿todavía volarás esa mina mañana? A las 9 en punto. Eso significa que tú estarás con el paleto a las 8:30 encima de la rampa. No hagas volar esa mina con gente dentro. No eres un asesino en masa. Solo faltaba eso. Esa idiota ya está muerta. ¿Listo para enseñarme a esquiar? Vaya, hoy tienes muy buen aspecto. ¿Pensabas que tendría una resaca? Con resaca la chica del anuncio de jabón, imposible. Buenos días. ¿Qué? ¿Ya es la hora? Fue usted quien dijo a las 8. Debí volverme loco. No encuentro a Marty y a Byron. ¿Los has visto? ¿Y qué os parece si vosotros dos vais por delante? Buscaré a los chicos y os alcanzaremos. ¿Todavía quiere ir de excursión? ¿Qué está haciendo aquí la policía estatal? Oh, Natalie, la camarera del bar desapareció anoche y todavía no ha vuelto. Ah, ya veo. ¿Por qué no vais por delante y os alcanzaremos en una media hora? Está bien, vamos. Hasta ahora. ¿Nos vamos? ¿A dónde vamos? A lo alto de la cima. Empezado. Bueno, ya hemos llegado. ¿Hay que caminar? Habrá que hacerlo. ¿A dónde vamos desde aquí? Bueno, vinimos de ahí y habrá que volver por ahí. Mi cabaña está por ahí. Parece frío y desolado. Lo es. Vamos. ¡Vaya!
¡Mirad cuánto oro! Jefe, ¿podemos llevar más de 6? Solo podemos llevar 2 barras cada uno. Bien, ¿qué piensas de mí? ¿Cómo dices? Esta es la primera vez que me ves sobria. Me pagan para enseñar a esquiar, no para juzgar a los demás. Siempre estoy montando escenas como la de anoche. ¿Nunca haces el ridículo, Joe? Intento evitarlo. Lo tienes fácil. Tú puedes desaparecer en tu cabaña y olvidarte del mundo. Algunos tenéis mucha suerte. La suerte no se tiene, se busca. Te equivocas. La suerte te hace a ti. Yo pensé que tenía suerte... Y ya ves. ¿Tienes un cigarrillo? ¿Tienes frío? Tengo un 64% de alcohol en las venas. Hablas como una mujer desencantada con la vida que lleva. Bueno. ¡Esto es como la montaña rusa! ¡Esto es como la montaña rusa! ¡Hurra! ¿Cuántos años tienes, Joe? 30. 30. Te gusta esquiar y te gusta estar solo. Las cosas no han cambiado mucho en 10 años, ¿verdad? Más o menos. Hace 10 años yo tenía 16. Hace 10 millones de años. Pues habrás hecho de todo. Casi todo. Yo tengo toda una vida por delante y la tuya se ha terminado. No toda. Ahí viene lo que queda de ella. Vamos. Vamos, daos prisa, chicos. ¿Estáis seguros de que queréis hacer esto? He soñado con esta excursión por la montaña desde que era un niño pequeño. ¿Estás seguro de que alguna vez fuiste un niño? Que todo el mundo siga mis huellas y no os alejéis. Allá vamos. Venga, vamos, chicos. Bueno, acamparemos aquí. ¡Ah! Este es un buen lugar para acampar. Nunca he estado tan cansado en toda mi vida. Yo no. Es maravilloso. Sé de algo que hará que te sientas mejor. ¿Así que es? Hacer un fuego. ¡Ah!
¿Qué te pasa ahora? Nos están siguiendo. ¿Qué? No sé, pero hay algo que me da mala espina. ¡Estás loco! ¡Debe ser ese puma! No te rías. Hay que hacer caso de las corazonadas que se tienen. ¡Oh! Yo tengo una corazonada. Seguro que eso es hambre. ¿Quién va por la leña? ¿Eh? Iré yo. La buscaré si puedo levantarme. ¡Cielos! Está bien, no os mováis de aquí. Volveré en 5 minutos. Mientras tanto, empezad a prepararlo todo. ¿Algún problema más? Oye, tienes que olvidarte de esa chica. No estoy pensando en ella. ¿Entonces en quién? En eso que la atrapó. Me vio y ahora viene por nosotros. Nos ha estado siguiendo. Pues sí que estáis alegres. Tienes que dejar de pensar en eso, muchacho. Sí, ya verás que dentro de 2 días nuestro contacto nos esperará con una avioneta y a Canadá, libres como el viento. Y tú deja de mirar así al vaquero. Intenta impedírmelo. No me tientes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Marty! Estás pálido. ¿Qué ha pasado, Marty? ¿Qué ha pasado? Nada, volved a dormir. Ve a descansar y haré la guardia por ti. Nadie hará mi turno de guardia. Todavía me quedan 2 horas y no quiero ser una carga para nadie. Como quieras, yo me voy a dormir. Si quiere montar la guardia es que está chalado. No sé vosotros, pero si viene ese puma, prefiero no enterarme. ¿Estás seguro de que estás bien? ¡Te he dicho que haré la guardia! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Op! ¡Manos a la cintura! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno! ¡Cuatro! ¡Las manos a la cintura! ¡Venid a ver esto! Fijaos bien. ¿Qué son? Son huellas. Pero nunca las he visto iguales. Debió haber pasado por aquí anoche. Tú estabas de guardia anoche. ¿Qué pasó? Nada que te importe. ¿Qué clase de respuesta es esa? Tú estabas de guardia anoche. ¿Viste algo o no lo viste? Si te lo digo, no me creerás. Escucha, estoy cansándome. ¿Qué fue lo que viste anoche? Nada.
¿Quieres que te ayude a recordarlo? Sí, buena idea. Podemos hacer turnos y apretarle las tuercas. Venga, Alex, vámonos. Te dije que no habría problemas. Porque has ido cuesta abajo. ¿Y qué? ¿Qué hay del viaje de vuelta? Parece un buen lugar. Quizás nos quedaremos. Tendremos que salir de aquí al alba si queremos llegar al campamento antes de que anochezca. ¿Mañana? Esa no era la idea. Bueno, estamos agotados. ¿No podemos descansar un día? Bueno, como queráis. Os quiero presentar a la cuidadora. ¡Auxilio! ¡No me mates! ¡No me devores! ¡Es el monstruo! Como os estaba diciendo, ella es la que cuida la casa, Imelda. ¿Cómo estás, Imelda? ¿Cómo estás? No le hagas caso a ese de ahí. Se golpeó la cabeza de pequeño. Hermoso lugar, ¿eh? Oye, Joe. Sí. Dime, ¿cuánto abarca tu propiedad? Unos 20 acres. ¿Este lago se congela cuando llega el invierno? Sí, se congela, pero yo no caminaría en el hielo. Dime algo, ¿cuánto dinero puedo sacar como instructor de esquí? Bueno, no tanto dinero como el que puedas ganar en la ciudad, pero me las arreglo. ¿El dinero es suficiente para vivir y ser feliz? Seguro. La felicidad no depende del dinero que ganes. Y no me sobra el dinero, pero tengo otras cosas. Además, tengo esta propiedad y la tienda de esquí. En realidad, las cosas te van bien. No puedo quejarme. ¿Y no tienes jefe? No, nadie me dice qué debo hacer, si te refieres a eso. ¿Y no te gustaría tomarte las cosas con más calma alguna vez? Bueno, me gusta lo que hago. Y creo que con eso es más que suficiente. Será mejor que entremos. Imelda debe haber preparado la cena. Creo que sé por qué siempre come de ese modo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Si no se hincha a comer, su cerebro resbalaría por la garganta hasta llegar a su estómago. Interrumpimos nuestra programación habitual para ofrecerles una noticia de última hora. El suceso más espectacular en las Colinas Negras desde el asesinato de Wild Bill Hitchcock. ¿Cómo? Fue el insólito robo del domingo pasado en la administración de la mina de Broken Tooth en Deadwood. Las autoridades sospechan que los ladrones no pueden haberse dado a la fuga en el tren y deben estar ocultos en algún lugar cercano del área. La policía también sospecha que la explosión ocurrida en la mina en la que el minero Joe Wilson perdió la vida pudo haber sido ocasionada para tal efecto como una distracción. Enseguida, no me lo puedo creer. Debe de haber pasado en cuanto nos fuimos. Pues yo no oí ninguna explosión. Para mañana se espera nieve y vientos de componente sur con riesgo de tormentas de nieve. El tiempo no despejará hasta el jueves por la tarde. Y ahora Joe, regresamos a nuestra programación. Aquí el clima será el mismo que en el pueblo. Sí, el mismo. Espero que el tiempo mejore. O no podremos huir. ¿De qué hablas? Nos quedaremos aquí, ¿recuerdas? Vamos, deja de mirar esa escultura. Se parece a mi madre.
Dime, Joe, ¿qué haces para pasar el rato por las noches? Casi siempre leo. ¿Qué clase de libros? Pues a veces hojeo la enciclopedia. Casi siempre encuentro algo interesante que leer. ¿Nunca has sentido deseos de conocer la gran ciudad? ¿Para qué? Para vivir. ¿De veras? Una vez fui a San Francisco. Estuve ahí una semana. Y creo que vi todo lo que tenía que ver durante ese tiempo. ¿No te gustó? ¿O no? Fue fantástico. Pero hay algo en estas montañas, en los árboles y el viento, que hace que todo lo demás sea insignificante. Antes yo pensaba así. Te toca, montañés. Ven aquí, mi chico de montaña. Eres tan mono. Eres adorable. Ya basta. Marty, suelta el arma. Ya es suficiente. Perdona mi arranque de ira, Joe. Me temo que he sido descortés. Sí, y también sus amigos. Todo ha sido por culpa de esa zorra. ¿Se siente mejor? Cuidado con lo que dices, vaquero. Le recuerdo que aquí es usted un huésped. Y le recomiendo que se mantenga alejado de la señorita. Trataré a mi secretaria como me venga en gana. No te acerques a ella. Si no quieres, una ración de plomo para el postre. ¿A dónde vas? Me encantaría ocuparme de ese guaperas. No haremos nada hasta que llegue el avión. Y yo me ocuparé de él. Si no tienes nada que hacer, sal fuera y haz una hoguera. Que sea grande. Por si al idiota del piloto se le ocurre venir antes de la hora prevista. ¿Gypsy? Ha sido todo un caballero. Desgraciadamente, siempre me han gustado los canallas. Esto ya se ha convertido en una costumbre. Quizá me atreva a matarle algún día cuando ya no pueda aguantar más. ¿Por qué no le dejas? Eso es lo que me pregunto siempre. Pero sé que nunca me atreveré. Él ya es parte de mí. Sé que suena enfermo, pero es verdad. Dime, ¿de qué tienes miedo? Trabajaba de modelo de ropa en un almacén. Ahí le conocí. Era joven y tenía dinero. Me gustaba que me dijera lo que tenía que hacer. Antes me gustaba. Ahora es demasiado tarde para echarse atrás. Y no sé si quiero echarme atrás o no. No sé lo que quiero. Pero es mejor tener a Alex que nada. Tú vales más que eso. Es la ley de la oferta y la demanda. Ya nadie se arriesga por mí. Bueno, creo que me iré a dormir. Shh. Hay algo ahí afuera.
Ten cuidado, nena. Lo siento, cariño, no soy enfermera. ¿Es que no hay ningún programa de noticias por la noche? ¿Por qué le preocupan tanto las noticias? Afecta a mi negocio. Si las cosas van mal, mi negocio puede verse afectado. No es tu problema. Ahora el parte meteorológico. El frente frío que se acerca desde Canadá traerá tormentas de viento y nieve sobre la zona de Dakota durante al menos 3 días. Se ha interrumpido el tráfico aéreo y la zona del norte es impracticable debido a la nieve. Maldita sea. ¿Qué le pasa? La tormenta no nos afecta. Aquí estaremos a salvo. ¿O quería ir a alguna parte? ¿Qué quiere decir con eso? Solo preguntaba. Ya está, como nuevo. Gracias, nena. ¿Eh? Te he puesto leche y galletas. ¿Para mí? Has sido muy valiente. ¿Te encuentras mejor? Mejor que nunca. Has sido un verdadero estúpido. Lo hice en mi tiempo libre. ¿Tiempo libre? Tienes un contrato continuo conmigo. ¿Ah, sí? Pues lo que hice con esa chica en la mina fue personal. Fue lo más personal que me ha pasado nunca. Hasta ahora. ¿Alguna pregunta más? No. Que se largue. ¿Cuánta gente trabaja para usted en Chicago? Unas 200. ¿Por qué? Deben apreciarle mucho. Buenas noches. ¿Esperas a alguien? No se atreverá a venir si se acerca una tormenta. Ahora ya no me importa nada. Me voy a caminar. Me encanta el trabajo cuando el que trabaja es otro. ¿Deberías intentarlo alguna vez? Dame el hacha. No, te cortarías una pierna. ¿Qué importa? Solo es una pierna. Bueno, pero es una pierna especial. ¿Y el resto lo es? ¿Sabes? Empiezo a comprender por qué te gusta este lugar. ¿No te parece maravilloso? Me gusta escuchar el viento cuando intenta colarse dentro. ¿Crees que lo logrará? No lo creo, siempre y cuando pueda evitarlo. Joe, te matarán. No parece sorprendido. Y no lo estoy. ¿Y cómo piensan salir de aquí? Están esperando que llegue una avioneta. Por eso le preocupa el clima. El plan era escapar hacia Canadá. ¿Tú también? Bueno, también podría quedarme contigo. Nunca lo había pensado. ¿En serio? Bueno, un poco sí. No sabía nada sobre ese minero que murió hasta que lo escuché en la radio. No me conoces. Y no sé quién eres. ¿Piensas que por volver a la montaña serás feliz? Yo soy parte de ella. ¿Qué pasará cuando te aburras de mí? ¿Cómo sabes que lo haré?
No lo sé. Y me gustaría saberlo. Pero una cosa sí sé. Mandaré a Imelda con su familia y regresaré al pueblo para dar la alarma. Si quieres venir conmigo, te esperaré entre las 6 y 6:30 junto a la colina. Esa tal Imelda parece muy fuerte. Es un ángel. Tendremos que matarla. ¿Y si la dormimos? Es una buena mujer, jefe. Tendremos que liquidarla. Junto al vaquero y a Marty. Marty se ha vuelto loco. Es peligroso. ¿Cree que ha visto algo, jefe? Sí, un muñeco de nieve. Jefe, la encontré. ¿El qué? La madriguera del puma. Más de 100 personas acudieron a la capilla ardiente del valiente minero que perdió su vida en la explosión del domingo. Y estas han sido las noticias por hoy. ¿Dónde está David Crockett? Se ha ido a cazar. ¿A qué hora? A las 4, a cazar un ciervo. Fantástico. Qué divertido. ¿Cuándo fue la última vez que comimos ciervo? Hace unos 2 años, en el Key Club. ¿En el Key Club? Sí. ¿En Chicago? Sí. Solo podíamos comer ciervo en tu cumpleaños. Aquí lo único que hace falta es conocer la naturaleza y tener buena puntería. ¿Otra vez pensando en ese? ¿Por qué no bebes hasta emborracharte como sueles hacer? ¿Qué fue lo que hicimos en mi cumpleaños ese año? No lo sé, salimos por ahí. ¿Cuándo es mi cumpleaños? ¿No lo recuerdas? Ese año pasamos mi cumpleaños en Florida. Cuando robamos ese banco y esa fábrica de fuegos artificiales. Oh, sí, ahora caigo. Maté 2 pájaros de un tiro. $250,000 en efectivo y eliminé a la competencia. Sí, todo un hombre. Esta noche esta es muy rara. ¿Qué haremos después de este trabajo, Alex? Bueno, depende de lo que encuentre. ¿Por qué no nos retiramos, Alex? ¿Qué dices? Eres un hombre rico. Has robado, mentido y extorsionado lo suficiente para serlo. Ya no necesitas más dinero. ¿Por qué no te retiras? Soy un hombre rico, nena. Y tú vives bien porque lo soy. He robado, mentido y extorsionado y seguiré haciéndolo porque esos idiotas se lo merecen y es lo que se me da mejor hacer. ¿Ese minero se lo merecía? Mandaré flores a su tumba si te hace sentir mejor. Pero no me retiraré nunca. Pues yo sí. Noticia de última hora. La tormenta de nieve ha bloqueado la autopista y el tráfico se encuentra totalmente interrumpido. Se recomienda a los conductores que no salgan a menos que sea absolutamente necesario. Se acerca una tormenta de nieve y se espera que las temperaturas bajen. Y ahora, del álbum de los recuerdos musicales, una petición especial para la señorita Bernie Arnold. ¿A dónde vas, nena? Voy a dar un paseo. Síguela. ¡Jefe! ¡Ahora lo tengo! ¡Es papá!
papá? El de la escultura. Es igual a mi padre. Lárgate de aquí. ¿A dónde va? Se marcha. Tengo que seguirla. No, tú te quedas conmigo. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Espera, no te pongas romántica ahora. ¿Tienes hambre? ¿Eh? Mira, cariño, tengo que seguirla, lo ha dicho el jefe. Gracias por esperar. Gracias por venir. ¿Lo dices en serio? Casi siempre hablo en serio. ¿Cómo sabes que no intento salvar el pellejo? Porque habría sido más fácil quedarse que venir conmigo. Más fácil quizá, pero imposible. Será mejor que nos vayamos. Se hace tarde. Vamos, contrólate, muchacho, contrólate. Como veis, yo no sufría visiones de ningún tipo. Cállate. Tiene a Imelda. Ahora estará satisfecho. No estará satisfecho. Está detrás de nosotros. Tenemos que hacer algo. Sí, quedarnos aquí. Esa bestia no se ha atrevido a entrar aquí. Ha huido de nosotros. No huyó de nosotros. Huyó del fuego que Barry le tiró. ¿Y qué más da de qué huyó? Lo que importa es que lo hizo. Tenemos un trabajo entre manos. No podemos perder la calma por un animal estúpido. Bien, bien, bien. Nunca vi a un animal así. ¿Qué era? Vi los restos de un huevo. En la mina. Donde Natalie murió. Pudo haber estado enterrada durante millones de años hasta que lo descubrieron. ¡Cállate! No me callo. No me importa lo que sea. No me importa que se coma todo el estado. No me importa que sea un extraterrestre, un monstruo o un maldito demonio. Nos iremos a Canadá con un montón de oro, así que olvidadlo. Nos atrapará. No lo hará. Se llevó a Imelda. Y puede que también a Gypsy. ¿Gypsy? ¿Dónde está? Se marchó de aquí esquiando. El vaquero tampoco ha regresado. Gypsy y el vaquero. Tal para cual. ¿Dónde crees que han ido? Deben de estar camino del pueblo. Necesito una sopa. Ella debe de habérselo contado todo. Iré por los esquís. No los atraparemos. ¿Qué haremos entonces? Se acerca una tormenta de nieve, ¿recuerdas? Tendrán que buscar refugio o regresar. Hay una cueva gigante cerca. Es el único refugio cercano. ¿Cómo sabes que está ahí? Ahí encontré a ese puma. Está bien. Lo seguiremos.
¿Podemos seguir? Imposible. ¿Entonces qué hacemos? Tendremos que volver. Era demasiado bueno para ser verdad. Ahora no podré escapar. Tranquila. Todavía hay esperanza. Conozco una cueva encantada cerca de aquí. Si no le temes a los fantasmas, podemos esperar a que pase la tormenta. Estás hablando con una bruja, cariño. Date prisa con la sopa. Tengo hambre, idiota. No puede escucharle, jefe. ¿Por qué no? Se ha ido. ¿Ah, sí? ¿Y a dónde ha ido ese imbécil? ¿Y qué sé yo? Debe de haber ido a por esa mujer india. Ah, que lo zurzan. El vaquero me dijo que las colinas negras son territorio sagrado indio y que la tierra se defiende de los hombres malvados que vienen a pisar su territorio. Por eso nos está buscando. No necesitamos a Barry. No necesitamos a nadie, jefe. Márchate. Márchate de aquí. Vengo a ayudarte. No puedes ayudarme. Te sacaré de aquí. ¿Sigue viva? Sí, pero ya no piensa. Suerte el vaquero se dejó estas monadas. ¿Qué es eso? ¿Bengalas? ¿Para qué sirven? Para disparar bengalas. Iluminan todo a su alrededor. No necesitamos hacer señales. Podemos iluminar la cueva con ellas. De acuerdo. Imelda. Sí. Escucha. Tenemos una ocasión. Marty vendrá.
Sabe que estamos aquí. Vendrá por él. Está chupándole la sangre. ¡Viene a por mí! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡No! ¡No! Deben estar aquí. ¿Cómo lo sabrían? Porque es el único lugar. Espera. Ten cuidado, Joe. Te muevas o te rompo el cuello. ¿Dónde está el vaquero? ¡Ayúdame! Querías escapar, ¿eh? Me obligó a venir con él. Sí, seguro que sí. Cuidado, está armado. Llévanos con él. Ve delante y sin trucos. Escape.